Me llevo a rasca y pica de vacaciones. Fijaos el transportín, quiero que veáis más o menos un transportín adecuado para transportar a dos cobayas. Y vamos a hacer un viaje en coche. Quizás el coche no es lo más adecuado. Yo por medios de transporte, mi experiencia me dice que lo mejor para transportar mascotas es tren, segundo, avión y tercero, el coche. En cuanto a los vaivenes, los frenazos y los movimientos, que al fin y al cabo es lo que más estresa al animal. Cuando van a viajar los animales, lo importantísimo es que estén súper tranquilos, mejor a oscuras y cuantos menos vaivenes, mejor. Una buena manera de transportar es, como veis aquí, yo he preparado Naturliter, que yo creo que ya todos conocéis, es un sustrato que está hecho a base de papel de periódico, y Sweet Dreams, que es un sustrato que está hecho a base de celulosa, está en el fondo. Creo que lo podéis ver más o menos bien. Una vez que tengo estos dos sustratos, el tercero que vamos a poner es el heno. Bien, el heno, utilizaremos cualquiera de ellos, me da exactamente igual. Y tengo un paquete abierto. Sí. Venga, salir un segundo. Venga, para afuera. Vale. El heno nos hace dos funciones. Una es la de refugio de los animales, la más importante, y segundo también como fuente de comida, porque también ellos lo van a comer cuando estén en el viaje si tienen hambre. Aunque además del heno les vamos a poner un poquito de pienso. El pienso se lo pondremos en una zona que esté accesible. En la entrada del transportín. Para cobayas también es buena idea si le queréis poner un poco de fruta o de verdura, que además la fruta les va a hidratar y no es necesario casi incluso ni ponerles agua si el trayecto va a ser corto. Si el trayecto va a superar las 3-4 horas, entonces también pondremos un pequeño botellín con agua, que ahora veréis la mejor manera. Vamos a ver para adentro. Una vez que tenemos ya el heno y la comida, las pasamos dentro si queréis. Cerramos. Y vais a ver la manera en la que acoplo la botella de agua. Hay que tener mucho cuidado con lo que os decía, los vaivenes, porque si se va a mover mucho es mejor no poner agua, porque estos movimientos van a hacer que se vaya descargando poco a poco el agua y al final que los animales lleguen empapados al destino. Si el viaje va a ser tranquilo, entonces sí, es conveniente ponerlo. Si dejamos de mover la botella, deja de gotear enseguida. Y la engancharemos de la manera que se enganchan todas estas botellas que ya vienen con un alambre aplicador. Y es muy fácil ponerlas en su sitio. Y si no se va a mover mucho, ahí tenéis una manera de que lleven agua, comida, estén refugiados y vayan súper tranquilos. Es muy buena idea acostumbrarle unos días antes a que ya estén durmiendo, por ejemplo, pasando periodos de 5 horas dentro del transportín, de la misma manera que después van a viajar, para que no lo extrañen.